invitados a MMA Multiplayer Show Reviews. Ya tenemos un review interesante porque tenemos una 0 kilómetro de un segmento que en Argentina no se consigue. Sí, segmento Sport Touring. No hay una puta 0 kilómetro Sport Touring que valga la pena hoy en día que sea liviana, ¿ok? Y ya te habrás dado cuenta. No, che, Willy, leí el título. ¡Qué hijo de puta que eso! No lo tenías que leer. Tenemos una acá, Guanilla, 650. Y vamos a ver qué le transmite a mis grasientas manos. Le trae el portito al toque. Buenas, como acaban de ver, pude probar el Kawasaki Ninja 650 y hacerle el giro de 360 grados a este bicilíndrico en línea con 193 kilogramos de peso, con 168 caballos, 8000 RPM, 63 Nm, 6700 RPM. No tenemos la relación de... paja eso, de doble árbol de levas a la cabeza, cilindrada exacta de 649 centímetros cúbicos. Ya dije el peso, es en seco, 178. Inyección electrónica, tenemos capacidad de depósito de combustible de 15 litros y ya nos dice el peso en orden de marcha, que es de 193 kilogramos. Tenemos doble freno de disco delantero lobulado con caliper flotante de anclaje axial Nissin de dos pistones. Tenemos atrás un freno de disco también lobulado de 240 milímetros con otro caliper flotante. Parece ser Nissin, pero es de uno solo. Pensé que era de dos, pero no, es de uno solo. Todos los discos son lobulados, los tres. Horquilla telescópica convencional. Tenemos neumático delantero de 120-70-17 y trasero de 160-60-17. Son originales, ¿no? Sí. Vienen con estas cubiertas, perfecto.
tenemos un monoamortiguador trasero que es regulable, a ver, a simple vista, si es regulable es en la concha del pato regulable. Me está jodiendo. La clásica, creo. Sí, 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 pero allá. O sea, no es fácil de regular, a eso voy. No, 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 una paja eso. O sea, tenés que desarmar media moto para regular la suspensión. Pareciera. ¿Tenemos ABS doble canal? ¿Es desactivable? No. ¿Tenemos control de tracción? No. Ok, no tenemos Q-Shifter, no tenemos control de tracción, no tenemos control crucero, no tenemos... Ah, no, bueno. Tiene ABS, listo, punto. Tiene ABS. ¿Tenemos luces LED o halógenas? LED. Full LED, perfecto, bien, no, inyección. No, no. Y capacidad de depósito de combustible ya lo había hecho de 15 litros, me parece. Caja de sexta. Y bueno, no es mucho. Vengo acostumbrado a fichas así un poquito más, pero no. Estamos ahí, tranqui. Vamos a mostrarles cómo se verían ustedes si pisaran 73 generosos kilogramos y midieran 1,78 m con botas en una Kawa Ninja 650. Si se me ve el pezón, avísame, boludo. Bueno, vale. Acordate de decirle los tornillos o los van a perder. Ok, genial. Sí, después lo decimos. Háganme acordar de hablar de eso. Bueno, nada, la postura es un poco en ataque. Esto no es una moto pista. O sea, si bien creen que sí, porque tiene el carenado y qué sé yo. No, es una moto más que nada Sport Touring. Es postura F. Estamos hablando de que si se ponen a comparar bien lo que vendría a ser si el filmógrafo se pone a esta altura y ven el asiento con respecto al manubrio, al semimanillar elevado, nada, se dan cuenta que está más alto el semimanillar. En las motos pistas suele estar casi a la misma altura del asiento. Entonces, tenemos una postura F, parecía una R3 o una BN302R, y la verdad es una postura cómoda, es un pelín más hacia adelante, un pelín en ataque que colabora con la lucha contra el viento, con la aceleración también. Bueno, está roja, está al pedo, está mal regulada. Y nada, la verdad que el asiento no es blando. Me esperaría que para una Sport Touring que apunta a rutear a altas velocidades sea un pelín... O sea, para mí la Sport Touring, vamos a la realidad, es para rutear a altas velocidades. Si no vas a rutear a altas velocidades, tipo decís soy un tipo de 120 y querés rutear mucho, no lo hagas en una Sport Touring. Hacelo en una moto, no sé, un Versys, ¿entendés? O sea, si querés rutear a altas velocidades, lo haces en una Sport Touring. Así lo veo yo. Ahora, ¿por qué, Chewy? Si hay normas de tránsito, bla, 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 bla. Bueno, si no, si te querés comprar una Sport Touring para rutear a 120 es por la estética, nada más. No te la estás comprando por otra cosa, o sea que a mí no me vengas con otra cosa. La Sport Touring es para rutear a altas velocidades, punto. ¿Podés usarla para hacer stunt? Sí. ¿Podés usarla para andar, invertirle el motor y que acelere con la rueda delantera? Sí, no sé. Lo que se te cante el quinto forro del orto. Pero la realidad es que la Sport Touring es para rutear a altas velocidades y punto. Es el objetivo, digamos. ¿Ok? Y la postura que tiene, el carenado y todo, colaboran a eso. Colaboran a eso. Vamos a mostrar... No, me gustaría que sea un pelín más cómodo el asiento del piloto para una Sport Touring. No digo que sea incómodo, no tiene filos tampoco. No es súper... Me parece más fino el asiento de la BN302R, por ejemplo. No digo que no sea fino, es... Está bien, está bien. Me gusta, de hecho, que, por ejemplo, no tengo algo en las piernas más ancho que el asiento. Eso me gusta, encaja bien las piernas en el asiento, sí, tenemos prominente el tanque al subir la pierna cuando vamos a ir al pedalín, pero eso no molesta para nada, son sensaciones nada más que les estoy expresando, pero nada, el asiento no es el más fino de todos, pero está es fino, o sea, es más fino que el normal promedio. No es supremamente blando, tampoco es supremamente duro. Hubiese esperado un pelín más blando, un pelín más blando para Sport Touring. Tiene buen recorrido anal y el asiento trasero es una poronga. El asiento trasero es una poronga. No, no es bueno. No, es una poronga. No, es malo. Es malo, no es bueno y es una poronga. No me gusta. Así que es una poronga, así que me voy a sentar de vuelta. No. Y bueno, ahora sí vamos a mostrar el tablero, el encendido. Vamos a ver ahí, que es una de las cosas más nuevas que podemos tener. Ahí estamos, perfecto. Y bueno, es lo que hay. Tenemos la marcha engranada, tenemos el cuenta revoluciones, tenemos el medidor de combustible, el odómetro, el consumo a tiempo real, la temperatura en número del líquido refrigerante, esto se agradece muchísimo. La hora que está bien, son las 1, la mierda. Ah, ok, la velocidad a la que vamos, el ABS que está encendido porque no está activado. Cuando se enciende el ABS, la luz de ABS es porque todavía no está activado y cuando se activa se apaga.
tenemos el testigo de aceite, luces altas acá arriba, los guiños separados como a mí me gusta, la bomba de inyección. Y otra vez, por si sos medio pelotudo y no lo ves ahí, tenemos otra vez el punto muerto. Esto es estúpido. Esto me ofende. Que tenga doble punto muerto me ofende directamente a mí. No sé ustedes, a mí me ofende. Tenemos testigo de batería también. O sea, siento que es una imprecisión. A ver, poner primera. No hacía falta, ¿entendés? Bueno, no. ¿Puedo moverla más? Ahí está. Ahí está. Se apaga la aire. Sí, se apaga. Y pone ahí y tiene doble punto muerto. Por si el tablero no te anda, o no sé, no entiendo la lógica. Es como motero después de muchos años, ¿sí? La luz verde ahí. No sé, igual no me gusta. No tiene excusa. No me gusta. No me gusta, está mal que tenga doble punto muerto. Y es la primera vez creo que lo veo y no me gusta. Y me parece estúpido, me parece una impresión. Me parece hacer el. Hagamos el tablero. Ay, claro, ya tengo el punto muerto acá. Bueno, ya fue, dejarlo así. Eso siento. No siento otra cosa y me parece estúpido directamente. Esto sí está bien. Bueno, vamos a mostrar las luces. Vamos a encender, a mostrar las luces. Vamos a mostrar opciones de acá que pueda llegar a tener. A ver, bueno, la velocidad aproximada. Tenemos el tiempo total, 14 minutos de este tanque, creo. La batería, 14 voltios. El consumo a tiempo real. El aproximado del consumo por litro tiene 18 kilómetros por litro. O sea que cada 10 litros hace 180 kilómetros. O sea que a este ritmo. 250, claro, a este ritmo, al ritmo que viene, por lo menos. Este es los kilómetros que le queda al ritmo que está manejando. Y ya estamos. Volvemos ahí, listo. Bueno, trip A, trip B y odómetro. Está bueno que está separado porque entonces podés ponerte acá lo que vos quieras y sigue estando a tiempo real. Eso me gusta, que esté separado del trip A. Vamos a mostrar las luces. Y dale con los pezones. Guiño izquierdo, guiño derecho. Luz alta, luz baja, bocina. Boludo. Te mata, boludo. Bueno, los guiños son halógenos, me dijiste LED vos. No te creo nada. Bueno, ¿se hace una Z en el freno o no? ¿Sí? Y así estaría sonando la Ninja 650 del 2022. 2022. ¿Del tablero? Sí, es muy fluido, sí, es muy fluido. Pero sí, no es algo a criticar, sí, es algo a halagar, pero no la quiero prender de vuelta. Bueno, no me quiero olvidar, tengo muchas cosas para hablar y no me quiero olvidar. El cigüeñal, ¿te acordás en cuánto está calado, cuántos grados o algo? Pues, me hace acordar como si fuera 270, pero bueno. El sonido de recién, medio. Pero bueno, 180 grados el cigüeñal. Bueno, tengo que expresarles mis sensaciones de manejo. Y la verdad que tengo sentimientos encontrados de precisión y elegancia y de cómo puede ser. Es bastante loco, es bastante loco. Vamos a empezar primero por las cosas buenas. Es una moto recontra ágil, muy ágil. El frenado es muy bueno. Se siente lo ligera que es, te acompaña al paso de curva y te ayuda incluso a afilar curvas. No tanto como por ejemplo un RC390. A mí el dueño me la venía halagando como diciendo, no, esto es para inclinar, que no sé qué. No me avisás que se me ve el peso. Esto es para inclinar, que no sé qué. Y si es para inclinar, está bueno, qué sé yo, pero no es tan afilado, por ejemplo, como un RC390. O sea, cuando me dicen una cosa así, me espero una afilación de curva. Es como tipo, bueno, quiero hacer la curva así. Y me hace hacer dos vueltas más la moto de lo afilada que es, ¿viste? Bueno, no es eso, no es así. El embrague es bastante suave, es una manteca. Sí creo que le hace un pelín falta de mantenimiento, porque avanza a pedacitos a veces. La caja es muy suave. El freno, ya digo, es muy bueno. Y ahora, bueno, creo que estoy pensando algo más. La ergonomía de la moto es buena, el viento lo para bien. La postura no se siente que te canse, repito, muy ágil y las suspensiones actúan correctas, no es que supremamente bien. Bueno, ahora vamos a los temitas con sentimientos encontrados. Lo primero que le voy a criticar, que me molesta en una moto de este precio, de esta magnitud,
de esta estética que cualquier persona la ve y dice, fuah, tenés un ninja, viste que los simios de mierda del mundo no motero dicen tenés un ninja y hay ninja hasta 250, pero vos la ves así y parece un ninja imponente, un buen ninja. No puede tener suspensión convencional, es lo primero que le voy a juzgar. No puede tener suspensión convencional esta moto, me parece que tendría que tener invertida, que colabore con la estética pista deportiva que le quisieron poner y que hereda directamente del ZX6R. O sea, más allá de que es una cuestión estética, también debo decirte que no tenga suspensiones regulables y un TNT 300 sí y un BN302R sí, también es para darte con un caño. No tenés una sola regulación en la suspensión delantera en una moto que apunta a rutear, ¿entendés? Y no es invertida, o sea, me gustaría que tenga una regulación mínimamente, una, aunque sea la que se te cante el orto a vos, como para decir, bueno, varío algo, que hace la diferencia grande en una moto de estas prestaciones de $20,500, y suspensión invertida que va también a actuar mejor a nivel deportivo. O sea, tenés un carenado deportivo para moverte por ahí en ruta, irte, te vas a Copín, ahí a las curvas de Córdoba, qué sé yo, porque tenés un Sport Touring que apunta mucho a eso. No es para meter en circuito y dar lo mejor de vos, podés hacerlo igual, sí, pero por lo menos a Copín o rutas con curvas copadas, poneme una suspensión invertida, la concha de tu hermana. Repito, la suspensión no es mala, pero es correcta. O sea, siento que tengo la suspensión de un Z400 y está mal. ¿Entendés? Está mal en esta moto que vale casi el doble, ¿entendés? Que tiene carenado, que no sé qué. ¿Cómo va a sentirse la misma suspensión del Z400? Que trabaja bien. No digo que trabaja mal, pero nos vamos a poner exigentes. Otra cosa más. Hay algo bueno y malo en esto. Que tenemos un semimanillar con suspensor para poder hacer que no tenga vibraciones. O sea, esto vení. Vas a tener que venir de este lado. Filmar desde acá y que se vea tipo un poquito este ángulo, pasa que te va a quemar toda la imagen lo de atrás, pero bueno, vamos a ver, ahí estamos, y yo muevo así, el Cristo no se mueve, el Cristo no se mueve y se mueve todo esto, alejate un poco más ahora y por ahí, si hacemos ahí, bueno, lo que se vea se ve y lo que no se ve no se ve. Bueno, yo hago así y esta parte se mueve y el Cristo no, porque tenemos acá una elevación que genera que genera una comodidad, una postura y qué sé yo, y genera que no se transmitan vibraciones al semimanillar. No, es muy sutil. Desde acá se ve, de hecho. Acá, bueno, le ves las dos gomitas, bueno, no importa. Está estirado que hay un rayón, no sé si es un rayón o qué. No sé si pareciera, no, puede ser una marca, pero parece un rayón, sí. Y nada, la verdad es que eso está bueno porque no tenés vibraciones, nada. Ni cosquilleo, absolutamente nada de vibraciones en las manos porque tenemos ese sistema. Lo que sí se traduce en una sensación tardía, para mí por lo menos, al momento de volver a la moto en curva, salir de la moto en curva, todos los movimientos de manubrio, siendo muy, muy quisquilloso y muy, muy preciso, se sienten un pelín atrasados. Y tipo, los movimientos va y ven, cuando haces así, estás haciendo un apoye que debería clavarse ahí y sentís que cede un pelín más y que cuando volvés, es como si estás corriendo y necesitas frenar y cambiar de dirección, si se te patinan las zapatillas, al cambiar de dirección, vas a demorar más en cambiar de dirección. Vas a hacer el así y te vas a... Bueno, eso mismo se siente en el manubrio muy mínimamente, muy poquito, siendo muy preciso, y solamente actuando de manera muy deportiva. Van a ver en el onboard que en un momento me puse a hacerlo muy violentamente para sentir eso, y ahí lo sentí también. O sea, lo sentí antes y digo, ¿será mi imaginación? No fue mi imaginación. Se siente. ¿Qué pasa? Para deportividad extrema no es esta moto. Para que no vibre, está bien. Y para eso está bien que esté. Y de hecho es una moto que sí, que se nota que está vibrando, porque lo siento en el asiento trasero, en algunos RPM, en algunas puntitas en particular del asiento trasero, tipo como si fueran estas puntitas de acá, no en el medio, pero hay momentos en unas partes de RPM en donde siento vibraciones en el trasero, que me imagino que se sentirán en la mano si no tuviese este tipo de semimanillar. O sea que se agradece que esté en este tipo de motos, sí. Me gustaría más que no tenga que tener este manillar, que busquen que no vibre
y que no tengamos ese retraso al momento de tener una deportividad casi extrema. Son cosas que me estoy poniendo muy exigente, igual. No es que tipo, no, es una poronga, no, cuando me suba va a ir con delay mental el manubrio. No. No, todo esto es una exageración, o sea, todo esto es siendo muy preciso. No necesita obligatoriamente una suspensión invertida. Me termina ofuscando que tenga la misma, que sienta la misma suspensión que un Z400 en un Ninja 650, que tiene esta estética, le pusieron la plata ahí al tablero. Hubiese preferido un tablero monocromático, pero suspensión invertida con una regulación. 100 veces más. Después, ¿qué otra cosa le puedo criticar? Las cubiertas que trae no son muy buenas, porque el ABS es recontra intrusivo como la puta madre, que creo que no, porque la incliné y sentí pelín de patineos y tener que acomodar y emprolijar el paso por curva, y las cubiertas que trae no son tan buenas, son buenas, no es que es obligatorio cambiarlas las Dunlop estas, pero nada, el ABS cómo actúa correcto, pero es re espamentoso, boludo, el quilombo que hace cuando se está activando. O sea que ese por ahí vos no vas a llegás justo al semáforo, te cambió el semáforo y no querés hacer ese que hace que todos te miren. Ay, tengo ABS, nadie me va a mirar porque no va a hacer ese ruido. No, van a escuchar ese ruido de quilombo que hace el ABS. Actúa bien, pero no me gusta ese el feedback que te da la sensación, ¿viste? La sensación del ABS. Las cubiertas son Road Sport 2 de Dunlop. Casi digo a Road Max, no, Road Sport 2. Son buenas para rutear y eso sí, pero está bien. Yo entiendo que tengas que tener un compuesto duro en el medio y de última más blando a los costados, todo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que sea para frenar se sientan malas, ¿entendés? O sea, yo te puedo creer que no tengas una cubierta para inclinar mucho y qué sé yo, pero me gustaría que no me actives tan fácil el ABS, o por lo menos eso sentí yo. La sentí incluso la derrapada, la iniciada de derrapada, similar al BN302S, para que se den una idea. Similar. Por ahí un pelín actuó el ABS. O sea, si termino teniendo. Mira, hay mucho viento. Si ahora no se escucha nada, significa que el micrófono este va espectacular. Déjenmelo saber en los comentarios porque yo después me olvido de chequear estas cosas. Así que, sí, Chewy, anda bien el micrófono. Bueno, perfecto. Nada. Siento que es una mezcla de las dos cosas. ¿Que las cubiertas son mejores que las BN302? Sí, son mejores. ¿Son buenas, buenas? No tanto. Y el ABS lo sentí bastante intrusivo. Que es desactivable, me dijiste, ¿no? No, que encima no es desactivable. No tenemos modo de conducción, ¿correcto? No tenemos modo de conducción. Por ende, el acelerador es por cable. Nada. Es una moto de $20,000, 2022, que siento que debería tener por lo menos un poco más de tecnología, que no cuesta mucho ponerle control de tracción, que no es algo que se vaya a la mierda con el precio. Estamos hablando de una moto que tiene 68 caballos. Estamos hablando de una moto que tiene los caballos de un MT-07, pero que vale $4,000 más, $5,000 más casi. O sea, estamos hablando de... Pero bueno, tiene el carenado que el MT-07 obviamente no lo tiene. El MT-07 Tracer creo que... No es comparable. El problema es ese, las comparativas. ¿Con qué mierda las haces? Porque no tenés nada, cero kilómetro con carenado Sport Touring. Lo único que podría llegar a tener en otros países es el CBR 650, que tiene un pelín más de peso, que tiene más potencia, 80 y algo de caballos, pero que no tiene tanto torque en todo el régimen de RPM. Eso se lo agradezco. Lo responsivo que es el acelerador también se lo agradezco. La suavidad con la que podés manejar la moto, si sos preciso con el acelerador, también se lo agradezco. No es que es una moto bruta como, no sé, a lo KTM, que tipo, ni bien abrís un poquito el gas, ya patea. Sí tiene aceleración en casi cualquier régimen de RPM. Si bien no le gusta andar a 2500 RPM porque hace tu, no la sentí tan tosca como otras, o sea, no la llevo a juzgar por eso. Sí, si pones sexta y andás en 20 km por hora, bueno. Pero andando en primera o segunda, bajas RPM, no siento que vayas a sentir que sea una moto de baja calidad, como sí me lo hizo sentir mi Ducati Super Sport, que en 3000 RPM era una poronga dormida encima. O sea, que te deja insatisfecho. Nada. Me gustaría que tenga control de tracción, porque sobre todo con estas cubiertas y con el frío, podría venir muy bien, sobre todo si hay lluvia y te agarra la lluvia, hubiese estado bueno que tenga control de tracción por lo menos. Qué sé yo. Es más, está bien, yo por ahí te estoy exigiendo mucho.
yo entre sacar la moto así a $20,500 o ponerle control de tracción, ABS desconectable, suspensión invertida, y solucionarle el tema este del manubrio, que no es un problema, es algo que es un paquete que ellos resuelven, digamos. No le pondría problema de título, pero si lo resolveríamos de otra manera y la cobras $22,000, yo te la compro, ¿entendés? Por ahí a lo sumo también te puedo pedir pinza radial en vez de anclaje axial. Pero si no es obligatorio, porque no siento que lo necesite, pero... Suspensión invertida, control de tracción y modos de... Y ni siquiera modos de conducción, ni siquiera modos de conducción. Que igual si ya le pones control de tracción no te cuesta nada, son centavos ponerle modos de conducción, pero bueno. Y otra solución a este tema, y te la pago $22,000 y no tengo problema. En cambio, así como está, para mí no te tendría que dar más de 18. Porque es un MT-07 con carenado. Fin. ¿Entendés? Los termino sintiendo una cosa así. Y para mí, que yo quería que me dé algo, una sensación un poco más premium. Un poquito más. No es todo así que parece un problema. No, es una excelente moto. Para filtrar lo hace hermoso. Si quisieras pasar a cualquier Sport Touring hoy en día en Argentina que sea liviana, no existe, es la número uno en Argentina en eso. Y no hay otra que le pueda ganar en ser una Sport Touring que sea tan, pero tan ágil. La manera en la que puedes zigzaguear, el control que sentís, la estabilidad que sentís, lo poco que luchás contra el viento, lo suave que es la caja de cambio, la potencia de frenado que no viene muy acompañada de las cubiertas que tiene, porque no porque las cubiertas sean muy malas, sino que son correctas tirando a buenas. Lo que pasa es que el frenado es muy bueno, y con otras cubiertas el frenado va a ser incluso mucho mejor. Y nada, la verdad que... A lo sumo, otra cosa que podría juzgarle es que el asiento del acompañante debería ser más cómodo. Si lo ves desde acá parece súper generoso, pero cuando apoyé mi culo ahí, no es generoso en absoluto. Y creo que para una Sport Touring trata de orientar un poco. O sea, tiene que ser más... Hay knuckles que son más cómodas. O sea, la Street Triple es más cómoda, por ejemplo, de comodidad del asiento trasero. Y no es para rutear, ¿entendés? Para mí es como que la moto más cómoda para el acompañante tiene que ser la Trail. Después la Sport Touring, después la Naked de última, ¿entendés? Pero, y no, está por abajo de comodidad de asiento trasero, está por abajo de Naked. Entonces estamos mal. Sí es verdad, como dice el Doc, que se ve muy bien por los espejitos. Se ven muy bien, sobresalen bastante, son medio antenita. No los cambiaría yo, buscaría cómo rebuscármelas porque me gustaron. Estéticamente no me disgustaron y se ve tan bien que... Yo no los cambiaría, pero bueno, está a gusto de cada uno. Se agradece que las dos manetas, tanto de freno como de embrague, sean regulables. Y después, sin vibración, por ejemplo, de los pedalines, no sentí nada, ni cosquilleo, ni nada. Solamente un cosquilleo, apenitas intenso de vez en cuando, en algunos RPM. O sea, andando en ruta, no es que te va a vibrar el culo. Porque vas a, con que pases 200 RPM donde estás, donde esté vibrando, no lo hace más. O sea, hay momentos en donde quiere ese asiento transmitirte cosquilleo intenso. No llega a vibración. No es cosquilleo solo, es cosquilleo intenso. Pero en algunos momentos nada más. El resto de la moto no se siente ni siquiera cosquilleo. Se siente una suavidad absoluta. La capacidad del combustible del coso del depósito es de 15, dijimos. Y sacamos, dijimos, 180 kilómetros cada 10 litros. O sea que la mitad de eso son 90. O sea que 270 kilómetros con el régimen que hace. 270 kilómetros con 15 litros quedándote sin nafta. Digamos que en 220 probablemente te encienda la reserva. O 200 dependiendo de tu forma de manejo. O 180. Pero significa que siempre vas a hacer probablemente más de 180 kilómetros con el tanque lleno. En un 600 no me parece que esté muy mal. Me parece que debería dar una posibilidad más de extra, pero por capacidad. Debería, en vez de tener 15, para mí 17. Ponele, 17. Pero todo esto es tipo exigiendo, ¿entendés? No es que tipo está mal 15. No, está muy bien 15. Pero, ¿entendés? Son esos... pero no es que está mal la suspensión convencional. Pero, ¿entendés? Son esos... ¿Entendés? Un pelín así que estarían buenos. Estarían buenos. Hoy en día, bueno, $20,500 vos lo... Está publicada 21.500. Ok, 21.500 está publicada. Sí. O sea, duele más todavía. Si vas con esa plata... Si vas con 20.500, por ahí te la dan. Te la dan. Bueno. Hay que... Te
tema todo speed y el tema de los tornillos. Ok, bueno, tenemos un temita también de tornillos, que la quilla acá no tiene el tornillo, está... Vení de este lado, por favor. Y otro lado también, ¿no? Ah, bueno, estamos así. Esto es de fábrica, que vino, o sea, vino puesto el tornillo, pero se salieron, evidentemente, porque el ensamblado no fue completamente bueno. Y en el service pidió que lo ajusten y lo ajustaron. En el service pidió que lo ajusten y no lo, o sea, si lo ajustaron, no lo ajustaron lo suficiente o no lo ajustaron directamente. Esto no está bien. Si se hubiese quebrado el plástico, estaríamos en problemas graves, porque hay que esperar el repuesto y todo, y hay que ver si lo tienen, hay que ver si la marca responde, si se hubiese quebrado el plástico. Y de hecho, yo mínimamente... ¿Le habías puesto precintos o algo? Le puse precinto, le puse tuerca y tornillos, se volvió a salir, hay que buscar una mejor. Reclamé los tornillos y no me los dieron todavía, estoy esperando hace un mes y medio. Está esperando hace un mes y medio, que le dijeron que lo iban a llamar, sí, cuando estuvieron los tornillos, y no lo llaman. ¿Vos les mandás mensajes cada tanto? Una sola vez. Bueno, yo... Esperan. Pasaría a mandarles mensaje absolutamente todos los días a la mañana. ¿Qué concesionaria es? Lidermoto en Ituzaingó. Ok, Lidermoto en Ituzaingó te está dejando esperar hace un mes y medio unos tornillos y un plástico que sabe que está suelto así. Decíselo por las dudas, porque se puede quebrar por manejarlo así. Ahora le pongo el precinto. Ponerle un precinto o algo, porque se puede quebrar. Y bueno, nada. Yo, después de hacerte esperar un mes y medio, qué sé yo, yo te diría, el próximo service lo haces gratis. Yo te haría eso. Pero bueno, uno, no toda la vida, nada. No. Un service gratis porque te hice esperar con los tornillos, porque se podría haber quebrado el plástico, porque hace ruido a plastiquerío, porque no está bueno. Yo no lo sufrí, pero no está bueno, no está bueno. Bueno, el tablero es muy fluido, se ve muy bien, eso se agradece. Y si hoy le tuviese, la velocidad máxima me falta. A mí me dio 2.5, pero se queda a los 15. Ok, a él le dio 205 de velocidad máxima, pero puede dar 215 a alguien que pese probablemente 70 kilos, por ahí, o 60 y algo. Apilado al tanque seguramente y bien pegado, porque tengo entendido que es el mismo motor que el Z650, y el Z650 te está dando 200-205 sufriendo. 205. Sufriendo. Y esta con el carenado por ahí ayuda un pelín más, qué sé yo, pero bueno. Sí, un segundo. O sea que te puede agarrar un Ninja 400 muy chimichurriado y te gana. Probablemente si esta está stock. Y esta muy chimichurriada para mí debe dar 225, por ahí, 230. Pero bueno, nada, no me parece... Me gustaría que stock dé un 220 tranquilo. O sea, no un 220 tranquilo que pueda llegar a 240, ¿viste? Es como, yo agarro un TNT 600 y sé que llega a 220, con quien sea. Con quien sea, le pones arriba a alguien de 100 kilos y llega a 220 y corta. De tablero, que son 202 de GPS, ¿no? Me gustaría eso, que por lo menos llegue a 220. Tranquilo, bajo cualquier circunstancia, que llegue a 220. No que dependiendo del peso, qué sé yo, la verdad, ¿qué? ¿Velocidad crucero sin matarla, cuánto es lo máximo? Ya te digo, no. ¿Cuánto es la velocidad crucero sin matarla? A ver. Yo iba a 160, re cómodo. Pero calculo que puede ir un poco más. 180 y sí. Todavía no tocas RPM rojas. No tocas RPM rojas. Ok. 180 crucería, sí. 160, 180 crucería. Sí. Y consume un poco bastante más, digamos, calculo. Bien plantada, ¿eh? Bien plantada, bueno, bien. El margen de sobrepaso en 180 es casi nulo, o sea, acelera, pero no es sobrepaso, es seguir subiendo numeritos. En 160 es un pelín, es sobrepaso hasta ahí. Hizo 140, tenés un muy buen sobrepaso, absoluto. Bueno, si hoy en día le tendría que poner un puntaje, si está $21.500 y si bien te aceptan $20.500, mientras la publicación sea de $21.500, voy a tener que tomar eso, porque depende a quien le ven la cara. Por ahí alguien no tiene ganas de andar regateando el precio o decirle te doy $20.500. Si voy con $21.500, dice sí, es el precio de la publicación, bien. No es que te dicen, ah, no. Quédate tranquilo que poníamos ese precio por si nos regateaban. Te la dejamos en 20.500. Eso no existe. Me pones precio 21.500. Me chupa tres pijas que después se la hayas dado a alguien por menos plata o lo que sea. 21.500 es el precio. Y por ese precio, hoy en día, le recontra baja el puntaje porque me parece muy cara para lo que es. No es mala moto. No es una moto buena. Es una moto muy buena. Es excelente. Me encantó. Pero me parece muy cara por lo que es. Me parece que... Pasando los $20.000 de precio, estamos hablando de suspensión invertida, estamos hablando de control de tracción, estamos hablando de que no puede tener ciertas vibraciones, y ahí aparece la Ducati, la reina de las vibraciones. Pero bueno,
Nada, la verdad que sinceramente, por lo menos para mí, debería valer $18,000 el precio de publicación. Y si alguien quiere ir con 17 y llevársela, ok, pero para mí debería valer $18,000, sería un precio justo por lo que están entregando. Hoy en día, por lo que están entregando, no siento que sea justo $21,500. Si le tuviese que poner un puntaje, ya les dije todas las cosas. Me gustaría supresión invertida, me gustaría control de tracción, me gustaría otra solución en el tren, en el semimanillar, me gustaría otro precio, me gustaría 2 litros más de capacidad de combustible, y me gustaría unas cubiertas. No, las cubiertas no se las vamos a exigir acá en Argentina. En otro país no puedes venir con esta mierda. Y te lo digo así porque no, en otro país no puedes. Pero acá en Argentina, como vienen con cada poronga, y vamos a equilibrar las porongas, bueno. Si hoy le tengo que poner un puntaje, si valiera, mirá, sí, te lo digo, me indigna tanto el tema de $21,500, que son $3,500 más. Dentro de 20.000 estamos hablando de un pelín, un 15% más. No es wow la diferencia, pero lo ofuscado que estoy, porque ya te digo, si fuera 22.500 y tuviese todo lo que te digo, yo creo que le daría a esta moto y tuviese suspensión invertida, todo eso, yo creo que se lleva el 9.5. Casi un 9.6, así de simple te lo digo. ¿Entendés? Si saliera $22,500 y tuviese todo eso. Ahora, saliendo, si saliera $18,000 y está así como está, en vez de 9.5 se llevaría el 9. Porque baja bastante, baja 0.1 por esto, 0.2 por aquello, 0.1 por acá también, ¿viste? 9. Así, a $21,500. Me indigna tanto, le tengo que dar. Es que relación costo-producto, hasta la BN me duele ponerle el mismo puntaje que la BN, 8.6, 8.5. Pero por el precio, ¿entendés? Más que nada, es por eso. Ahora, 20.500 que lo pagaste vos, le doy un 8.75. Pero 21.000, o sea, es esa indignación, pero también es verdad que no hay otra en este de Sport Touring. No, vamos a ponerle 8.7, porque no, de calidad así no puedes decir que es lo mismo que un BN 302. Pasa, el BN 302 te ofrece muy buenas cosas por el precio, ¿entendés? Esto, por el precio, no te está ofreciendo muy buenas cosas, pero la moto es buena, ¿entendés? Eso es el tema. Entonces vamos a darle 8.7, ni siquiera 8.75, 8.7 le vamos a dar, que me parece que es justo. Y ya les digo, podría tener un 9.5 si valdría $22,500 y tuviese todo lo que dije, y si valdría 18 tendría un 9. Y así, como está, a 21.500, 9.7. 9.7 y 9.85 en el precio que la pagaste. Gente, como siempre digo, no sé un carajo de moto, si lo digo para vos, opinólogo, que estás a punto de dedo de teclado y tirarme tu mierda, no ve mi canal, sino que vende el inodoro y después tiras el like para que el que venga atrás no se fume tu mierda. Quiero agradecer a Nico que me está filmando, que obviamente van a tener envíos de calidad si se comunican conmigo. También debemos decir que el dueño de esta moto es abogado, así que si necesitan algún tipo de trabajo de accidente de moto, de lo que sea, de te agarraron con falopa, ¿sabes? Como de repente son ositos de peluche, no es más falopa. Te hayan robado la moto, lo que sea, cualquier tipo de cosa. Te culiaron mal y te dejaron con ganas, también, lo que sea. Cualquier tipo, se comunican conmigo y yo les paso ahí el contacto. Muchas gracias por prestarme la moto, Juancito. Y vamos a decir de acá, vamos con este. Mira, vamos a traer este ángulo. No, es que sí, no. Sí. Prende la luz. Sí. ¡Aguante la paja!